tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now I feel like it's been too long. I could never let you go. Go on thinking about those secrets too. Tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. And my ear be whispering. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about that time when we stayed up all night talking. I could never let you go. Go on thinking about those secrets too. Tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Muy buenos días a todos. Bueno, refrescó y la Romy no tiene bucito así lindo. Me mandé la camperita esta que es livianita, así que estamos bien. Como vieron, hicimos desayuno, les hice unas milanesas a los nenes y ahorita mismo nos vamos a la escuela. Después me queda como una hora y media más o menos libre porque tengo turno a las 2:30 para las uñas. Así que seguramente venga y haga mi rutina de piernas, que es media cortita, no es tan larga la de hoy. Así que entreno, me hago las uñas y si me da tiempo paso por lo de mi mamá a tomar unos mates y de ahí me voy a buscar a las 5 a los nenes al colegio. Así que espero que me dé el tiempo para hacer todo y bueno, comencemos con este día. Ay, ya llegué a dejar a los nenes en el cole, tengo una fiaca, gente, unas ganas de dormir que no puedo más. Pero bueno, no va a quedar otra. Vamos a entrenar, así ya termino y me voy a hacer las uñas. Bueno, ya estoy en casita, les voy a mostrar las uñas. Es la primera vez que me hago acrigel. Es como que están hermosas, pero las veo como más gorditas a lo que yo estoy acostumbrada. Me las hice como bastante cortitas, no son muy largas y tienen un strass, pero me encantan. Y bueno, ya son 5:50, me tengo que ir a buscar a los nenes. Tengo mucha hambre, así que cuando venga me voy a hacer mis panquequitos de avena. Que creo que yo ya se los grabé, les pongo un poquito de polvo para hornear, banana. Y últimamente lo mezclo con un poquito de dulce de leche y pasta de maní y queda riquísimo. Así que nada, y tengo ganas de tomarme un café frío. Hoy para el desayuno me tomé un café caliente y es como que me acostumbré demasiado al café frío. Me encanta. Así que nada, vamos a buscar a los nenes y volvemos para merendar. Bueno, ya llegamos de la escuela, vamos a merendar. Tengo mucha hambre y vamos a hacer los cositos de avena.
ya tengo limpito mi sartén. ¿Se acuerdan el aceitera que compré en Carrefour? Me salió malísima. Echo el aceite y se chorrea todo, pero mal. Ahora se las voy a mostrar. Y me pedí una en Violeta Fabiani que me encantó. Está súper genial, funciona bien, no chorrea, así que se las voy a mostrar. Esta es la que había comprado en Carrefour, pero no sirve, no me gusta. Queda todo el pico chorreando. Y me pedí esta, que está súper práctica. Así que les voy a mostrar. ¿Ven? Ustedes hacen así con el piquito. En este caso voy a echar un poco y vuelve, trabamos y queda. ¡Ay, es una monada! Me encanta. Ahora desparramo esto y hago los panquequitos. Bueno, vamos a hacer la receta. Bueno, vamos a agarrar una olla y vamos a poner toda la superficie, cubrimos con aceite. Bueno, acá está la carne, le puso sal y provenzal. Así que así como está, va derechito a la olla, ¿no? Sí. Muy bien, vamos. Ya de los dos lados. Okay. Primero va de un lado y ahora la damos vuelta y cesamos del otro lado. El aceite está muy caliente. Tiene que estar así caliente. Sí, es algo a tener en cuenta. Muy importante que el aceite esté súper caliente. Es algo a tener en cuenta según nuestro chef Martín, porque yo ni idea. Porque en realidad tiene que estar muy caliente, porque ahora cuando le vamos a tirar la cebolla va a bajar la temperatura y la idea es que siga cocinando solamente. Bueno, vamos con la cebolla. Cuando ustedes pongan la cebolla, es importante que se fijen que la cebolla quede en los costados y que no quede abajo de la carne. O sea, la carne queda en el medio y la cebolla va a ir siempre a los costaditos. Los
costados. De los costados. La idea es que la carne siempre esté sumergida. Bien. ¿Cuánto tiempo? Un minuto y medio. Me estoy riendo en Instagram porque les dejé una cajita de preguntas para ver si adivinaban. Y nadie adivina qué es la carne tiernizada que siempre, que tanto me piden. Y bueno, nadie se dio cuenta todavía de lo que es. Así que cuando termine se los voy a estar subiendo. Por si alguien no me sigue, vayan a seguirme a mi Instagram que se los voy a dejar por acá. Y ahora vamos a hacer... la carne quedó ahí en reposo, tapadita como ustedes vieron. Me voy a poner a hacer las tapitas así rapidito. Así ya terminamos con la cena. Bueno, acá están las tapitas. Esta vez las hice más grandes, salieron 15, así que súper bien. Y mi ayudante las iba cocinando. Yo amasaba y Mateo las cocinaba. Hay otros que saben. Bueno, parte de la receta sería dejar una hora en la olla la carne y después, dependiendo de... La nuestra estaba congelada. Llevó un poquito más de tiempo por eso. Pero igualmente ustedes van pinchando y van viendo que ya está más tiernita. Bueno, acá ya la dejamos como 2 horas. 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto estuvo. Pero la carne. Lleva ese tiempo. Claro. Y bueno, ya la sacó Martín y la puso en la tabla de madera y les voy a mostrar también cómo la corta. Así que vamos. Acá tenemos cebollita condimentada con ketchup, mayonesa. Lechuga. ¿Y qué dije yo? Cebolla. Cebolla, lechuga. A mí me quedó de ayer acá un poquito de lechuga, tomate y medio huevo. Y ahí están las tapitas. Y a mí no me puede faltar el quesito que traje uno y uno. Así que este es el verde que, bueno, es light, pero vamos a ver qué onda. Bueno, un éxito el tuquito. Les voy a mostrar, me quedó bastante en la olla, por eso les decía, no sé si ya se los dije. Si es para hacer solamente los tacos, un puré de tomate. Y si quieren que les quede tuquito, que yo siempre dejo tuco para el otro día tener para hacer arroz o fideo o lo que sea, ponemos 2 cajitas de tomate. Les voy a mostrar el tapercito que me quedó. Esto con arroz va espectacular. Bueno, ya terminamos de comer. Recién terminé de limpiar todo, la mesa, lavar, secar y guardar. Estoy agotadísima. Me voy a pegar un bañito en el cuerpo. No me voy a mojar el pelo y me voy a ir a dormir. Mañana es jueves, tenemos día de feria. Vamos a ir con mi mamá. Tengo que ir a buscar más avena. Y estoy agotada, así que espero levantarme. Miren cómo ordené todo. Llené todas las cubeteras que había. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Chau, chau.